Estamos con Mauro Villegas para Patria Quimera. Bueno, Mauro, ¿cómo se preparan para el partido del próximo lunes que podría dejarlos afuera de todo? Sí, una verdadera final, como lo siente la gente, lo siente la gente de la institución, de los jugadores. Así que, nada, para nosotros el partido es muy importante, a pesar de lo que se juega, que por ahí no es para aspirar a otra cosa, sino. Lo sentimos que va a ser un tema importante para nosotros y para el club. ¿Qué piensan, cómo piensan salir del minuto uno mentalizados a ganar? ¿Cómo es la idea que ustedes plantean para enfrentar a Gimnasia? Sí, bueno, nos preparamos toda la semana muy bien. Seguramente vamos a tratar de meterle la presión que nos va a llevar mismo la gente, ¿no? Para poder abrir el marcador rápido y. Nada, como te dije antes, no es un partido aparte, se juegan muchas cosas y bueno, también vamos a jugar con el resultado previo de Brown y eso por ahí también nos puede ayudar, pero siempre por ahí dependiendo de nosotros es mejor, así que estamos tranquilos. ¿Cómo toman que por ahí algunos de sus jugadores importantes, caso Milano, Ferrero, lleguen con algunas molestias, no puedan entrenar al 100%? ¿Creen que les va a ser desventajoso o en la cancha los dolores se pasan y se juega? Sí, no, ellos se vienen cuidando especialmente para este partido y tanto Alexis como Mauro son un jugador importantísimo y ellos van a estar y van a jugar a pesar de todo. Nosotros lo necesitamos y ellos van a estar preparados. Creo que van a llegar bien. ¿Qué se le puede decir al hincha Huracán en este momento que por ahí se encuentra dolido pensando que el equipo mismo, el periodismo, cuando empezó el campeonato con los nombres pensaba que iba a estar peleando por ahí un ascenso y se encontró con un equipo que le costó ganar partidos, cerrarlos? Sí, nos costó como equipo, lo sabemos, ¿no? No hay mucho para decir, sino más que nada pensar en el lunes, es partido aparte y bueno, con el triunfo que tuvimos en el pasado, mejorar y bueno, poder hacer un gran partido. Nosotros estamos confiando en lo que podemos hacer nosotros. Dijiste que van a jugar, recalcaste el hecho de que van a jugar después con el resultado opuesto de Guillermo Brown, Independiente Río de Mendoza. ¿Lo ven como algo ventajoso sabiendo que si pierden o empata Guillermo Brown, ustedes ya saben que ganando se acaba todo esto? Sí, no ventajoso, sino por ahí veníamos jugando nosotros primero. Y ahora es distinto.